Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo del Círculo del Conocimiento de Coordinadora y me da mucho gusto recibir a nuestro primer invitado de hoy, Esteban Bedoya Castaño, primer invitado de los emprendedores, porque ya habíamos tenido al experto. Él es el director de INCO, una plataforma de aprendizaje virtual en el que profesores y coach enseñan competencias para la vida, tales como liderazgo, alimentación, nutrición, inteligencia emocional, entre otras. Pueden subir sus cursos, compartir conocimiento y conectar de forma directa con los estudiantes. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Juan. Así es, eso somos. Bueno, Esteban, hay algo que me gusta de su emprendimiento y es que ustedes dicen que desde el principio hay que encontrar un propósito superior, una filosofía. ¿Eso por qué es importante y cómo lo han hecho ustedes? Exactamente. Creo que en el camino del emprendimiento la clave es el propósito. Es por qué haces lo que haces. Y ligado a ese propósito ya viene todo el tema de la estrategia y el mercado y cómo lo vamos a atacar, cómo lo hacemos nosotros. Nosotros diseñamos una plataforma alrededor del propósito, que decidimos que queríamos generar calidad de vida en las personas a través de la educación correcta. Entonces nosotros empezamos a investigar todo el tema alrededor de la educación y nos dimos cuenta que a través de esta podíamos mejorar la calidad de vida. Bueno, hay otro tema que ustedes traen aquí a colación y que para cualquier emprendedor que nos esté viendo es supremamente importante y es tener enfoque y trabajar en equipo. Hablemos sobre eso. Exactamente, yo creo que las cosas grandes no las puedes lograr solo. Entonces, hay que reunir muchas mentes que estén alrededor de ese propósito. Entonces, lo primero es el propósito, por qué hacemos lo que hacemos y después encontrar a las personas correctas para que lleven a cabo ese propósito. Y eso es lo que estamos haciendo en INCO, un grupo de personas de alto rendimiento enfocadas en mejorar la educación. Y el enfoque es importante porque es la estrategia que te va a llevar a cumplir esos objetivos. Es decir, no puedes lograr todas las metas que tienes en el emprendimiento si no tienes enfoque y no tienes el equipo correcto para lograrlo. Juan, yo creo que cada vez que vengo acá me tocan las historias de las empresas que van alineadas con mi forma de pensar y de ser. Sí. con lo que comenta, apenas comenzó y desde que empecé a conocer la empresa que mencionaba lo importante, el propósito al momento de emprender, hay una herramienta que sin duda alguna creo que la puedes tener en cuenta, ya que es el círculo dorado de Simon Sinek, que es... Creo que es donde estás partiendo tú en ese momento, ¿cierto? Exactamente. Tú comenzaste tu propósito, tu empresa, desde tener claro cuál es el propósito y por el para qué hago lo que hago. Sí. Y siento que eso es lo que le da el trasfondo al valor que le vamos a entregar a las personas. Yo voy a agregar aquí algo antes de darle la palabra a nuestro emprendedor Esteban, y es que Simon Sinek además explica que no solo es tener ese propósito, sino saberlo comunicar. Uh-huh. Que cuando yo estoy hablando con alguien, estoy presentando mi empresa, mi portafolio, mis servicios, yo debería empezar contando por qué hago lo que hago, para qué lo hago, y después, antes de contar qué hago y cómo lo hago. Así es. Eso me parece que es una clave súper fuerte. Y invitamos a la gente, a los emprendedores, a que vean el Círculo de Oro. Lo buscan es una conferencia famosísima en TED y en YouTube también la van a encontrar. Ahora sí, Esteban, el comentario sobre lo que decía Jorge. Total, creo que la clave es el porqué. Mira, nosotros empezamos cuando iniciamos este reto de mejorar la educación y dar ese complemento educativo a las personas, comenzamos haciendo procesos de coach a empresas, a instituciones educativas, asesorándolas en cómo podían transformar sus procesos, y llegó el momento en que dijimos cómo podemos hacer algo más grande que nosotros, y ahí encontramos que la palabra comunidad era algo que nos definía demasiado bien. Entonces somos una comunidad de aprendizaje y encontramos que no podía tratarse solo de la asesoría, y ahí decidimos crear una plataforma educativa que permitiera conectar a todas esas personas que están luchando hoy o trabajando por mejorar la educación, llámese en alimentación saludable, en liderazgo, en todas esas competencias que el sistema educativo actual no nos da, puedan subir sus cursos y conectar con esos estudiantes que están buscando ese tipo de conocimiento. Y ese es el reto que tenemos ahora, es democratizar la educación a través de hacerla digital y generar calidad de vida. O sea, nosotros descubrimos que a través de la educación no solamente podíamos mejorar nuestra calidad de vida, sino la de las personas.
Okay. Esteban, y hoy particularmente, ¿cómo están buscando crecer esa comunidad? Pues tocando el tema en particular que tenemos, el tema de la relación con nuestro público. Ah, bueno, nosotros a través de las redes sociales somos una empresa muy millennial, entonces a través de las redes nos conectamos todo el tiempo con el público. Y ahorita que el experto lo decía, nosotros hacemos muchas preguntas, comunicamos nuestro propósito, lo que pensamos, por qué alimentarse saludable, por qué tener liderazgo. Y en la plataforma tenemos un tema de gamificación donde el estudiante, por estar aprendiendo, va adquiriendo puntos que puede canjear por libros en nuestra biblioteca digital, que puede utilizar para pagar otros cursos, que los puede donar, y además de eso, en nuestra plataforma funciona como una red social. Eso está buenísimo, porque este es un ejemplo vivo de lo que Carlos Betancur hablaba, es hacer preguntas, interactuar con la audiencia, jugar con ellos, o sea, hacer actividades y concursos. Esteban, finalmente, mirando a esta cámara a la izquierda, nos va a decir su pitch, ¿por qué hacer negocios con Inco? Bueno, hacer negocios con Inco porque somos un grupo de personas que están enfocadas alrededor de mejorar la educación, de generar calidad de vida y transformar la sociedad con lo que nosotros creemos que es el eje central de la transformación, y es la calidad educativa. Y hacer negocios con Inco porque somos un grupo de personas que trabajan todos los días arduamente por cumplir ese propósito. Qué bueno, maravilloso. Finalmente, pregunta para el experto. ¿Qué le va a preguntar usted a Carlos Betancur? Bueno, mi pregunta para el experto es, después de encontrar ese propósito, ¿cómo hacer para comunicarlo de forma correcta a través de las redes sociales? Bueno, importante. Es muy interesante. Bueno, a ver, ¿qué aprendizajes tenemos aquí con este hombre, con Esteban? No, yo creo que, mira, muy pocas veces se encuentra uno con un emprendedor que comienza a crear su empresa con un propósito claro. Sí. Normalmente, los emprendedores, empresarios, obviamente por esa necesidad o por esa decisión de emprender, comienzan pensando en el producto. Y posiblemente ya Carlos nos comentará más a fondo que muchas veces pensamos en el cliente antes de crear el producto y en cómo comunicárselo posteriormente. Entonces, yo creo que todo emprendedor o empresario que ya existe debe revisar el tema del ciclo dorado, el ciclo dorado de Simon Sinek, para mirar y empezar a conectar ese para qué, ese trasfondo de la empresa, y darle un poco más de sentido a la comunicación que va a realizar. Bueno, muy bien. Por aquí está Carlos Betancur para responderle a Esteban su pregunta. Le quedó claro, ¿no? Completamente. Incluso esta pregunta va más allá de las redes sociales y trasciende a lo del círculo de oro. Las personas compran personas. Las personas compran pasión. Uh-huh. Incluso yo entiendo mucho que las compañías tienen que tener detrás una marca persona muy fuerte. Sí. Cuando uno piensa en Apple, ¿en quién piensa? En Steve Jobs. Ah, en que murió. Cuando hablamos de Microsoft, ¿en quién hablamos? Claro, Bill Gates. Solamente hay uno, o cuando pensamos de Tesla, ¿en quién pensamos? Elon Musk. Entonces, cuando hay gente detrás apasionada, cuando uno ve que de verdad están generando contenido, marca, que emocionan, que desde la emoción conectan contigo, eso se puede llevar a las redes sociales, a la televisión, a la radio, a eventos. Entonces, mi recomendación para transmitir ese para qué, marca persona fuerte, no tener miedo a salir en los medios, a hablar de tu producto, de tu servicio, decir para qué lo estás haciendo, qué quieres cambiar en el mundo, qué problema estás solucionando en las personas. Muchas veces no entendemos que lo que nosotros vendemos no son productos o servicios, sino soluciones a necesidades. Sí. La gente no compra algo que no le va a satisfacer algo. Alguien que compre un BMW, que compre un carro de estos, ¿qué necesitan? Temas de ego, por ejemplo, no transporte. Entonces, si ese emprendedor entiende estas cosas, genera contenidos, genera videos, genera podcast, si emociona a otros con lo que está haciendo, además desde todos los sentidos, ¿no? Ah, sí, es algo que lo hablábamos antes en otro programa. El tema de la memorabilidad, el recuerdo, se magnifica entre más sentidos estén involucrados en la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos leyendo un contenido, solamente hay un sentido involucrado, que es la vista. Si en un video tenemos dos sentidos involucrados, la vista y el oído. Si creamos, por ejemplo, una experiencia en un restaurante, ahí tenemos varios sentidos involucrados. Claro, hay más participación. Entonces, entre más sentidos tengo una experiencia, porque ahí está hasta el olfato, el gusto. La memorabilidad de las cosas o el recuerdo va a perdurar más, y usted va a poder meter más conciencia